Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Córdoba. El día de hoy te voy a mostrar un video. En este video vas a poder ver la casa que estamos vendiendo. Es una casa seminueva, ya usada. Está en muy buenas condiciones. La vivienda se está vendiendo en lo que es Ojo de Agua, Tecama. Muy buena zona. Al principio del video viste la fachada de la vivienda. Es una vivienda muy bonita, muy grande. Creo son de las más grandes que tenemos en Ojo de Agua, tanto en terreno como en metros de construcción. Está hermosa la vivienda. Es en una privada, residencial. Y vamos a empezar, te voy a ir mostrando la vivienda, ¿va? Pues, como pudiste ver la entrada de la fachada, vas a tener... Sígueme, por favor. Vamos a empezar por la entrada. Quería presentarme. Ahí recuerda, para agendar visita o algo, mándame WhatsApp. Podemos agendar... voy a requerir que me mandes WhatsApp la imagen del video que estás viendo para que con ello podamos ver qué casa es, te mande precios, podamos hacer un avalúo con lo que tú traes y ver si te gusta la casa, pues que con gusto, ¿va? Vamos, por favor. Bueno, la vivienda, para empezar, en la entrada vas a tener lo que es un pequeño patio, un jardín donde sin problemas ya viene con sus... Bueno, ya viene con su puerta. Aquí te darás cuenta de que ya pusieron pequeñas plantas. No vas a tener tema ahí en nada. Los techos que tiene este tipo de viviendas son techos altos. Ahorita te voy a mostrar qué tan altos son. Por favor, acompáñame. Te das cuenta, de hecho, desde el pasillo ya vienen con bloc de concreto para que no se inunde o que la tierra está floja, ya sabes. Bueno, algo muy bonito de esta casa es el estacionamiento que vas a tener. Ve, por ejemplo, todo el estacionamiento que tienes, más aparte el jardín que estás teniendo en la vivienda. Porfa, si usas de este lado, acomódate para que puedas ver todo y ustedes lo puedan ver, por favor. Todo esto, sin problemas, entran 2, 3 carros, 4, hasta más, ¿no? Aquí, obvio, ya sería el lado del estacionamiento. Te digo, las casas son bastante grandes. Vas a tener tu portón también para poder meter el vehículo. Y bueno, ya en algún caso que quieras automatizarlo también se puede, si no, no es necesario. O para que esté tu mascota aquí. Quiero que notes, por ejemplo, alrededor. O sea, ninguna casa de las que se tiene regularmente te va a dar todo este espacio de jardín y de patio. Nota la altura de la vivienda también, por favor. Una altura bastante amplia. De este lado, por favor. Todo esto tú lo puedes acondicionar. Oye, Fernando, ¿qué crees? No quiero acondicionar, pero quiero construir. Ah, sin problema se puede construir. Puedes colocar aquí lo que es techarlo, por ejemplo. Y puede ser todo un patio para fiestas, para tus reuniones, para tu comida, todo lo que necesites. Todo esto lo vas a tener despacio, todo esto. Está muy grande, ¿eh? Por favor. Igual ya viene con su boiler muy amplio. Ve los espacios que tienes. Oye, Fernando, necesito medidas. No te preocupes, el día que me mandes mensaje, te mando las medidas que tiene la vivienda. Oye, necesito saber cuánto mide de patio. Bueno, también lo revisamos, ¿va? No tengas problemas ahí. Por favor. Ah, vamos a entrar de este lado. Ahorita entramos al cuarto de servicio. Viene con su cancel, también de aluminio, para entrar al comedor. Ahora bien, ustedes pueden acomodar la vivienda a su manera. Que me gustaría más el comedor de ese lado, no hay problema. Ustedes lo pueden acomodar a como lo requiera. Viene con un piso cerámico, ya en toda la vivienda. Las entradas de luz, como te darás cuenta, hay bastante iluminación, no vas a tener tema ahí. Vas a tener, para empezar, hace rato salimos por aquí, pero vas a tener un medio baño. Por favor, si usas pasar a ver el medio baño. Ok.
Viene con su lavamanos. Con extractor de aromas. Ok, por favor. Ve el espacio que tienes, ¿eh? O sea, es un espacio grande. Tu sala, aquí colocaron la tele muy igual acorde a la sala. Comedor. La cocina igual viene igual. Esa cocina es muy familiar, muy armoniosa, pero tú puedes cambiarla si gustas. Aún así se va a entregar así con la cocina. Algo también bonito que tiene para almacenar, puedes almacenar aquí comida, bueno, no comida, despensa, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Tenemos un cuarto de servicio que va a estar a un lado. Cuarto de servicio, igual, lavadero, lavadoras, igual, pedido. Al final de cuentas tú lo puedes acomodar como gustes, aquí se acomoda así porque es lo más práctico para ellos. Y te va a dar al patio el cuarto de servicio. Ok, acompáñame por favor. Algo muy importante es que esta zona es muy exclusiva, muy privada. A la entrada te piden tag, te van a pedir identificación, viene con seguridad toda la privada. Algo que se me estaba olvidando, viene con casa club. Aquí dentro del desarrollo vas a tener una casa club que viene con alberca techada y climatizada, área para hacer gimnasio, un poco de ejercicio y salón de usos múltiples. Eso está bien porque quiere decir que dentro de tu mismo desarrollo, que es muy pequeño, vas a tener todo eso que requieres, ¿va? O sea, desde lo que es natación para tus hijos. También otra cosa muy importante, vas a tener parques para que tus muchachos se vayan a hacer ejercicio al aire libre y un parque para perritos también ahí, ¿va? Sígueme, por favor. Ve qué bonitos acabados le dieron a las escaleras, igual hasta en los filos. Aquí quiero que notes las alturas que vas a tener en los techos. Alturas grandes. La iluminación que tienes al subir las escaleras también es importante. Igual, oye, Fernando, quisiera una ventana más grande, pues la haces, ¿no? Sin problemas. Ve la altura aquí también. O sea, estamos hablando de más de 2 metros. Para que veas que es una habitación con bastante flujo de aire y que no se encierra tanto el calor por la altura del techo que tienes. Vamos a ver la primera habitación. ¿Cómo es o cómo tú quisieras acomodarlo? Ya va a quedar en ti, ¿va? Primera habitación. Igual cabe tu cama, una buena cama grande. Su espacio para closet. La iluminación. Vas a tener tu área de lavado de manos, aquí pues, sin problemas cierras, metes un closet. Igual, un baño completo. O sea, no vas a tener tema de que, no, que medio baño, no. Es un baño completo, si gustas pasar, por favor. Tenemos en la segunda habitación que también viene con baño completo. Ya va a depender tú cómo quieras acomodar o cómo quieras meter las camas. Pero ve, por ejemplo, para un adolescente o un muchacho, sin problemas, queda muy bonito una segunda habitación. Igual un baño completo.
la iluminación, bastante iluminación vas a tener en la vivienda. La tercera habitación, igual muy amplia, techos igual muy, muy amplios. Aquí ya se metió una cama más grande, por ejemplo, y la iluminación que vas a tener. O sea, una iluminación bonita, ya viene con su closet. Algo que me gustó de este closet es que lo terminaron hasta arriba, o sea, así el terminado está como la losa. Y algo también bonito es su baño completo, por favor. Bueno, oye Fernando, me interesa la vivienda, me interesa el lugar, quiero saber cómo es, los precios. Bueno, pues me vas a mandar un mensaje por WhatsApp al 55 76 87 67 23. Te voy a mandar precios, me vas a decir qué tipo de crédito manejas y si te interesa y vemos que sí. Te gusta la vivienda, el precio está dentro de tus posibilidades. Sin problema, vamos a agendar una cita. Te mostraré la vivienda. Y bueno, pues ya esperemos poder hacer trato. Como estas, también tenemos más viviendas. Y te vamos a poder ayudar a buscar una vivienda a tu presupuesto. Oye, Fernando, que tengo este presupuesto. Bueno, pues sin problema, vamos a ver qué viviendas tenemos dentro de ese presupuesto. La zona que tú me digas, ¿va? Entonces, pues me despido. Mi nombre es Fernando Córdoba. Seguimos en comunicación. Gracias.